Regresamos al magazín Ciudad Imagen, desde un auténtico tesoro artístico y cultural de Santiago de Cali para el mundo, el Museo Calibut de la Cinematografía. Don Hugo Suárez Fiat nos está documentando sobre diferentes piezas u objetos que hay en este lugar. Muy amable, Francisco. Uh, voy a mostrarles ahora este equipo extraordinario. Este es un Proyector de cine marca Nicolas Powers, fue fabricado entre 1906 y 1912. Lo más extraordinario de este equipo, amén de su configuración técnica, es que este aparato lo encontramos en el municipio de Bolívar Cauca, ahora a raíz de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque resulta que el propietario de este equipo se llamaba el señor Rufino Zúñiga. Él era un cerrajero le gustaban las antigüedades, además era trompetista y vivía en Bolívar Cauca, este municipio uh, uh, en la cordillera, allá creo que es hacia el occidente del departamento del Cauca, que ha sufrido tanto por la violencia, es un municipio cercado por todo tipo de estos fenómenos que padecemos en Colombia. Sin embargo, cuando Rufino, el propietario del aparato, murió, la hija de él, uh, ella se llama Mirna, ella uh, me llamó y me dijo que tenía un aparato muy extraño que su papá había dejado para que usaba en alguna función, él en alguna parte la había estado, pero que ella nunca lo había visto funcionar entonces me mandó un video de ese aparato y claro yo me emocioné muchísimo porque este aparato primero que todo ahora es el más antiguo proyector del museo de la cinematografía segundo porque este aparato funciona con una manivela como esta, mire con esta manivela usted le baja la película desde la parte superior, la película está enhebrada en esta parte, pasa por el proyector, la caja de proyección que es esta, esta es la caja de proyección, y entonces cuando se está activando, este aparato se va moviendo a razón de 16 fotos por segundo. Este es un aparato privilegiadísimo. Y según lo que hemos podido averiguar en internet, que ahora es la fuente de la información, es que... De estos equipos apenas hay seis en el mundo. Una cosa, seis, solo seis. Entonces, Nicolás, solamente hay seis. Y uno de ellos, el quinto, está en la Cinemateca Francesa en París. Eh, ya me mandaron algunas fotos de ese equipo, igualito a este. Son muy difíciles de conseguir, pertenecen a la época primaria de la cinematografía. Funcionaban con manivela. Imagine usted para que la película se moviera, había que adelantar esta manivela a razón de 16 fotos por segundo. Y ahí está, ahí llega el ser humano. No importa lo cuajado que usted sea, no puede darle más, de ahí no, no le va a dar más. ¿ya? Y con esa velocidad, no solamente filmaban la película, sino que además proyectaban la película. Este equipo, en su lámpara, que está en esta parte de acá, él tiene un sistema y unos engranajes que portan. Lápices de carbón que trabajan a 1300 grados centígrados de temperatura. Eso se calienta y por eso tiene por aquí para que salga el humo, ¿ya? Y la luz que producen los lápices de carbón ilumina la película que va bajando de la parte superior a la parte inferior. Esta es una verdadera joya en el Museo de la Cinematografía. Hasta donde sabemos, es el único que hay en Colombia. Son muy difíciles de encontrar, yo es la primera vez que veo uno igualito, este tan completo y sobre todo tan histórico. Seguimos con otras historias fantásticas en este Museo de la Cinematografía, nos la relata muy amablemente don Hugo Suárez Fiat.